tal, propios y propias? Tengan un cordial saludo. Hoy vengo con un nuevo video y espero les guste. Seguimos con la segunda parte del recorrido que hicimos por el municipio de Santuario Risaralda, paisaje cultural cafetero. Allí tuve la oportunidad de conocer e interactuar con un gran maestro, compositor y cantante de música popular y parrandera, el señor Jorge Ospina, muy conocido en este municipio. Jorge Ospina nació el 12 de agosto de 1969 en Santuario Risaralda. Pero dejemos que sea él quien nos hable de este su municipio risaraldense. Hola, ¿qué tal, Hernán? Muy buenas tardes. Aquí hoy desde Santuario Risaralda. Gracias por visitarnos, gracias por estar en nuestro municipio. Bueno, Santuario Risaralda es un destino turístico del eje cafetero, un municipio muy bonito, un municipio donde las personas, o sea, acá tenemos varios ingresos económicos en el municipio. El principal egreso económico que tenemos es el café, o sea, acá se cultiva café, es un municipio cafetero, pero también casi la mayoría de las personas del municipio, todos tienen familia en el exterior, entonces también recibimos muchas divisas que vienen del extranjero. Tenemos familiares que vienen en Francia, en España, en Londres, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Entonces esa es como la economía del municipio. La arquitectura del municipio la mostramos con los balcones y cada vez la gente va cogiendo más, cada que hacemos modificaciones de las casas o eso, la gente se impulsa por hacer los balcones que son muy famosos y muy tradicionales en el municipio. Bueno, claro, sí, porque es que este municipio fue creado ya hace más de 140 años, entonces pues en ese tiempo incluso que las calles eran hechas en piedra, ahorita ya, ya normalmente están pavimentadas y todo, pero sí, las calles de por sí son pequeñas. Santuario tiene, como le decía al inicio, es un municipio cafetero, pero tenemos una vereda que se llama Los Planes de San Rafael, que es una vereda que más es de cultivos, donde se cultiva tomate de cocinar, tomate de jugo, de árbol que llaman, se cultiva lulo, mora, maíz, frijol, todo lo que son cultivos y también madera, o sea, también tenemos madera como recursos allí y en algunas partes tenemos ganadería. Soy compositor desde hace más de 25 años que estoy haciendo canciones. He tenido la oportunidad de hacer canciones para artistas como Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Nelson Gómez, Francisco Gómez, Luis Mateos, o sea, la lista es larga. Muchos artistas, John Castillo, muchos artistas que me han grabado, pero hace aproximadamente unos 2 años tomé la iniciativa de empezar a grabar y a hacer registros en mi voz, los cuales ya llevamos casi unos 15 temas producidos. Hemos estado promocionando, actualmente estamos promocionando un tema popular, pero hemos grabado parranda y popular, o sea, estamos alternando entre los dos géneros para tener como diversas posibilidades de trabajar, en un concierto poner a la gente a bailar y a tomar. Sí, La Santurrona es una canción que nació de un día por allá haciéndole mecánica al carro. De pronto empecé a ver un periódico, una revista donde había una nota ahí que un sacerdote decía de que no toda la mujer porque saliera a bailar, a tomar o a parrandear era mala y que mucho menos la que mantuviera rezando en la iglesia era buena. Entonces empecé como a hacerme la idea de esa canción, del coro, y nació el corito. Y no toda la que toma y baila es mala, y no toda la que reza y reza es buena, y no toda la que toma y baila es mala, y tampoco la que reza y reza es buena. Y no toda la que toma y baila es mala, y no toda la que reza y reza es buena, y no toda la que toma y baila es mala, y tampoco la que reza y reza es buena. Y ahí salió La Santurrona, luego nos pusimos a trabajar en la canción, en hacer la letra, una canción que me ha abierto demasiadamente las puertas, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque mucha gente del exterior también me está escribiendo, de México, de Ecuador, gente que me pide la canción, que les mande saludos, las redes sociales, también me ha abierto mucho las puertas para las redes sociales, y vamos para adelante, una canción que en 4 meses para mí, que realmente estoy empezando en la música, llevamos más de 200.000 reproducciones. Claro que sí, y muy contentos de eso, de ver de que cada vez la gente se interesa más en conocer nuestro municipio. Es un municipio donde nos denominamos por ser personas humildes, calidosas, donde todo el mundo es bienvenido, donde atendemos a la gente con la mejor amabilidad posible. Y bueno, damos lo mejor, lo que hay. Para darlo, damos con el corazón.
Bueno, un saludo muy, muy especial para todos los seguidores de HG, primero que todo. Muchas gracias por visitar nuestro municipio, Santuario Risaralda, un municipio del Eje Cafetero. La Santurrona es el éxito del momento en la música popular de Jorge Ospina. En la parte de abajo de los comentarios le dejo el link del video para que escuchen la canción y la puedan descargar. En zona rural, parte alta de Santuario Risaralda, se encuentran dos lugares muy turísticos que es el Cerro de Tatamá y los Planes de San Rafael, donde allí hay un avistamiento de aves hermoso, el oso de anteojos y muchas especies más. En fin, un municipio que si lo visitas te va a encantar. En cuanto a la gastronomía, también encontrarás diferentes restaurantes donde tienen platos típicos de la región y los precios muy asequibles para sus visitantes. Algo que nos llamó mucho la atención es que en pleno centro del municipio, mientras disfrutábamos de un buen café, las abejas iban llegando por manadas buscando algo de miel para alimentarse, como lo muestran estas imágenes. Santuario Risaralda, un municipio que tiene mucho que brindar al turista que lo visita. Bueno, propios y propias, hemos llegado ya a la parte final de este video. Espero les haya gustado y recuerden suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos. Prepárese porque en nuestro próximo video vamos a hablar de café especial de la finca La Hermosa de Santuario Risaralda. Nos vemos pronto en el próximo video. Y no toda la que toma y baila es mala, y no toda la que reza y reza es buena, y no toda la que toma y baila es mala, y tampoco la que reza y reza es buena. Jorge Ospina. Ay, Santurrona.